El jefe de la Clínica de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Maryland, Estados Unidos, nos recomienda finalmente algo práctico y honesto. 1. Es posible que tengamos que vivir con COVID-19 durante meses o años. No lo neguemos, ni entremos en pánico. No hagamos nuestras vidas inútiles. Aprendamos a vivir con este hecho. 2. No se puede destruir los virus COVID-19 que han penetrado en las paredes celulares bebiendo galones de agua caliente. Simplemente irás al baño con más frecuencia. 3. Lavarse bien las manos y mantener una distancia física de 2 metros es el mejor método para su protección. 4. Si no tiene un paciente con coronavirus en casa, no es necesario desinfectar las superficies de su casa. 5. La carga empaquetada, las bombas de gasolina, los carros de compra, dinero, monedas o por dar la mano a tus amistades y los cajeros automáticos no causan infecciones. Lávate bien las manos. Vive tu vida como siempre. El coronavirus no es una infección alimentaria. Se asocia con gotas de infección como la gripe. No hay riesgo demostrado que el coronavirus se transmita al pedir comida. 7. Puede perder el sentido del olfato con muchas alergias e infecciones virales. Esto es solo un síntoma no específico del coronavirus. 8. Una vez en casa, no necesita cambiarse de ropa con urgencia y ducharse. La pureza es una virtud, la paranoia no lo es. 9. El coronavirus no permanece en el aire. Esta es una infección de gotitas respiratorias que requiere contacto cercano. No te vas a contagiar al ir a la peluquería, a la ferretería o cualquier tipo de actividad comercial. Lo que estás haciendo es quebrando la economía de tu país, dejando a miles de personas en el desempleo, y el hambre provocará más muertes. 10. El aire está limpio. Puedes caminar por los jardines, parques. Recuerda que solo debes mantener tu distancia de protección física. 11. Es suficiente usar jabón normal contra el COVID-19, no jabón antibacteriano. Este es un virus, no una bacteria. 12. No tiene que preocuparse por sus pedidos de comida, pero puede calentarlo todo en el microondas, si lo desea. 13. Las posibilidades de llevar coronavirus a casa con tus zapatos es como ser alcanzado por un rayo 2 veces al día. He estado trabajando con virus durante 20 años. La infección por caída no se propagan así. 14. No puedes protegerte del virus tomando vinagre, jugo de caña de azúcar y jengibre. Estos son para la inmunidad, no una cura. 15. El uso de la mascarilla es importante. Trata de usarla todo el tiempo, especialmente cuando estés fuera de tu hogar. Los pacientes que tienen enfermedades del corazón, asma, enfermedades respiratorias y de la tercera edad no deben salir de sus casas en lo posible, ya que el uso prolongado de la mascarilla en estas personas puede causar dificultades en su respiración. Los que tienen vehículo propio y están manejando solos no deben usar la mascarilla. 16. Usar guantes también es una mala idea. El virus puede acumularse en el guante y transmitirse fácilmente si se toca la cara. Es mejor lavarse las manos regularmente. 17. La inmunidad se debilita enormemente al permanecer siempre en un ambiente estéril, incluso si come alimentos que aumenten la inmunidad. Salga de su casa regularmente a cualquier parque o playa. Saque a sus niños a recibir el sol, a que realicen ejercicios. La inmunidad aumenta por la exposición a los patógenos, no por sentarse en casa. Aliméntense saludablemente sin azúcar, frituras, carne de cerdo o harinas. Recuerda, el triángulo de la vida te va a proteger siempre. Lávate las manos con abundante jabón, mantén la distancia social
y usa siempre la mascarilla.